Esas políticas que hubo partidos como el PNV y el Bildu, que no quisieron votar esa reforma laboral, que gracias a esa reforma laboral tenemos más contratos indefinidos que nunca. Así que mostremos orgullo, porque eso es hablar del empleo, eso es hablar de lo que le importa y le preocupa a la gente. Hemos mejorado, estamos mejor que antes, sin ninguna duda, pero nos toca redoblar el esfuerzo. Vizcaya tiene que seguir apostando por el empleo digno, porque tenemos asignaturas pendientes, el paro de larga duración... El paro de las personas mayores de 45 años y las dificultades del mercado laboral para muchas mujeres. Tenemos también falta de oportunidades para muchos jóvenes. Yo no quiero que se marchen los jóvenes de Vizcaya, yo quiero que se queden. Quiero que el talento vizcaíno se quede en Vizcaya. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sostener el talento de Vizcaya en Vizcaya. Tenemos que aprovechar las políticas locales de empleo, esas chicho que también desarrollas aquí, para conectar las necesidades de la ciudadanía y de las empresas.